En tiempos de los faraones, Karnak era una ciudad esplendorosa, modelo de civilización para todas las naciones. Hoy en día Karnak sigue viva, poblada por los espíritus del pasado. Pero algo terrible ha sucedido. La ciudad ha caído en manos de fuerzas ocultas y ha cundido el pánico en las tierras vecinas. Los gobernantes de muchas potencias mundiales han enviado tropas al valle de Karnak, pero todas han desaparecido. El enorme poder del nuevo imperio está aniquilando lo mejor que la humanidad puede ofrecer. Lo único que se sabe con certeza proviene del relato de un ciudadano de Karnak, a quien encontraron lejos de su hogar, vagando por el desierto completamente aturdido, deshidratado y moribundo. Antes de morir habló de unas feroces criaturas alienígenas que habían invadido la ciudad, esclavizado a los hombres y devorado a mujeres y niños. Muchas de las desdichadas víctimas habían sido brutalmente desmembradas o despellejadas vivas. Otras habían sido torturadas, antes de momificarlas en vida inyectándoles una extraña sustancia. Según contó el agonizante, también se habían apoderado del cadáver momificado del gran faraón Ramsés. Se te eligió entre los mejores candidatos con la misión de infiltrarte en Karnak para destruir la gran amenaza, pero tu helicóptero ha sido derribado en las inmediaciones del valle de Karnak. Has sobrevivido milagrosamente. Comienzas tu aventura sin contacto alguno con el mundo exterior. Quieres completar la misión y además regresar con vida. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos al estreno de una nueva serie, Power Slave Exhumed. Bueno, os sonará ese nombre, ¿no? Quizás no Power Slave, pero sí Exhumed. Bueno, como sabéis, hace algún tiempo traje a la sección Primer Contacto Exhumed para PlayStation 1, un clasicazo, ¿vale? Un juego en el que teníamos que, bueno, sumergirnos en lo más profundo del antiguo Egipto y vivir una aventura, bueno... disparando enemigos, haciendo zonas de plataformeo, buscando palancas, activando interruptores, superando trampas. Bueno, pues lo que traigo hoy al canal en esta nueva serie es una remasterización de ese título. Pero fijaros la curiosidad, ¿vale? El Exhumed original, que data del año 96, bueno, 97 según los territorios donde se publicara, ¿vale? En Europa se le conoció como Exhumed, pero en Norteamérica se le conoció como Power Slave. Ese juego inicialmente debutó en Sega Saturn, en PlayStation 1 y luego también salió en PC, ¿vale? Pero lo curioso de este juego es que en sus versiones originales las tres versiones diferían entre sí. Había niveles distintos entre unas y otras, había incluso algunos objetos diferentes. Tengo entendido que la mejor versión de las tres era la de Saturn, ¿vale? Y bueno, lo que han hecho en esta remasterización llamada Power Slave Exhumed, que como veis pilla los nombres del mismo título pero en distintos territorios, pues es hacer una especie de remix. Han cogido cosas, bueno, el desarrollo básico de la versión de Saturn y PS1, que variaba poco la verdad. Le han añadido también cosas de la de PC, bueno, han hecho una especie de remix de las tres versiones y la han remasterizado, han cambiado el motor gráfico, se ve un poco mejor. Bueno, pues curioso el experimento que han hecho con este título, ¿vale? Solo ha tenido lanzamiento digital, no hay formato físico, aunque nuestros amigos de Limited Run Games tengo entendido que van a sacar una versión física a lo largo de este 2022, sin fecha, se irá casi seguro a 2023. Y bueno, es un título que podéis conseguir ahora mismo en las stores y está para PlayStation 4, que es la versión que estamos jugando nosotros, aunque lo estamos haciendo en PS5. Lo tenéis para PC, lo tenéis para Xbox y lo tenéis también para Nintendo Switch, pues si lo queréis jugar de forma portátil, ¿vale? Y el precio yo creo que me costó unos 15 euros, ronda por ahí, ¿vale? Es un título que nos llevará 7-8 horas completarlo al máximo, como mucho, ¿vale? Y eso, bueno, sin conocerlo, una vez que te lo conoces, quizá algo menos, ¿vale? Titulazo que yo recomiendo, me gustó mucho el original y esta versión que trae lo mejor de todas las versiones, ¿vale? Pues todavía mejor, ¿vale? Porque es una especie de remix en la que, bueno, se ha publicado una versión remix con todo lo bueno de las tres. Bueno, veremos a ver qué nos encontramos. Bueno, vamos a iniciar. En la prueba de grabación, que ya sabéis que yo hago pruebas de grabación en todas las series, he notado que el audio de las armas estaba... Claro, es que está la música está al 90%. Y el sonido lo voy a bajar.
Ay. Porque está muy alto el sonido de las armas cuando disparas. Vamos a ver si ahí nos va a dar algo mejor. Si no, yo luego en la edición, pues como siempre, lo ajusto un poco el sonido y tal. A ver, un segundito, que hago un ajuste yo aquí. Perfecto, vale. Bueno, pues ya estamos, lo demás lo tenemos. Vamos a iniciar una nueva partida. Sobrescribiendo esa. Hay varias dificultades, ¿vale? Vamos a elegir la normal, porque el juego en sí, en dificultad normal, es ya un desafío, sobre todo los niveles finales, ¿vale? Pero hay un importante punto que indicar aquí sobre el tema de dificultad. Para esta remasterización han incluido puntos de control. Es decir, en las versiones originales, que yo completé el de PlayStation, el de Saturn no lo jugué y el de PC tampoco, aunque hace poco está probando el de PC y varía mucho de la versión de PlayStation Saturn, ¿vale? Es más un shooter puro, como tal, que un juego, ¿cómo diríamos? Que es este Summit. Quizá una especie de Tomb Raider, pero en vista en primera persona. Bueno, salvando las distancias, podríamos decir que sí. Porque lo que tenemos que hacer es activar mecanismos, conseguir unas llaves especiales que nos abren unas puertas, evitar trampas, hay zonas en las que podemos bucear, pero todo ello con la vista en primera persona, ¿vale? Creo que es un título muy fresco, muy original, que además he visto poco gameplays en español en YouTube, así que nosotros que vamos a hacer la serie y además vamos a intentar conseguir el final bueno, que ahora os explicaré un poquito más adelante cómo se consigue, pues yo creo que vamos a ser únicos en ese sentido, en la plataforma, al menos de momento. Así que venga, Tomb Raider, empezamos y os voy explicando un poco cómo funciona esto. Bueno, como veis, tenemos abajo, nos movemos como un shooter, ¿vale? Con los dos analógicos y tal, ¿vale? Un botón para saltar, otro para disparar, aquí tenemos la ruleta de armas, de momento solo tenemos el machete, ¿vale? Y tenemos el botón cuadrado que no hace nada porque sirve para abrir puertas, ¿vale? Y el botón triángulo que nos hace un mapa vectorial, que ahí lo veis, que se va moviendo según nos movamos nosotros. Pero este mapa yo casi que ni... no lo uso prácticamente, no recomiendo usarlo, porque hay veces que no nos aclara mucho, ¿vale? Abajo tenemos dos barras, tenemos la barra azul y la barra roja, ¿vale? La barra azul es la barra de energía de arma. En el caso del machete, que es el arma este que tenemos para cuerpo a cuerpo, pues la verdad que tampoco se gasta, ¿vale? Porque es un arma que, aunque lo usemos para romper un jarrón, como ahí, ¿veis? Nos sale un triste escorpión, que le pegamos un machetazo y no se gasta, ¿vale? Pero en el momento que cojamos un arma de fuego, ahí habéis visto que hay un revólver que vamos a coger ahora, cuando lo usemos, pues sí se va a gastar. ¿Vale? Tenemos nuestra primera arma. Ahí tenemos un cangrejo. En la versión de PlayStation, estos cangrejos rojos no salían. Los escorpiones azules sí, pero estos cangrejos rojos no. Vienen de la versión de Saturn, seguramente. Es que ya digo, han hecho una especie de remix con los enemigos, los niveles y tal. Bastante curioso, ¿eh? Para esta remasterización. Que bueno, como veis, el motor gráfico se nota que es un juego del año 96-97. ¿Vale? Espero que le han aplicado una serie de filtros y demás y que, bueno, luce un poquito mejor, ¿eh? De todas formas, si queréis ver cómo era el original, en la sección Primer Contacto lo tengo, ¿vale? Que lo subí hace un par de añitos, ¿eh? Y veis la diferencia del de PS1 a este. Bueno, tenemos unas calaveras ahí que tienen llamas, ¿veis? Las disparamos un par de veces, explotan, ¿vale? Veis que la barra azul se va gastando a medida que disparamos. Se puede decir que es la barra de la munición, ¿vale? Entre nosotros. En realidad es una barra de energía de arma, ¿vale? Pero que se va a gastar, ¿no? A medida que la usamos. Y luego la barra roja es una barra de vitalidad que posteriormente, consiguiendo unos objetos especiales, podremos ampliar, ¿vale? Mira, ahí tenemos estos, ¿veis? Estos globos azules que nos dan potencia al arma, nos aumentan, bueno, nos recuperan un poco la barra, mejor dicho, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos un mecanismo que con el botón cuadrado, como tengo enseñado yo, lo activamos, ¿vale? Atentos a la música de este juego, que son una chulada, ¿eh? Vale, fuera. Fijaos, ¿eh? Los escenarios, ¿eh? Ambientación egipcia, que a mí, personalmente, me chifla, vamos, me vuelve loco, Egipto. Despejado, mecanismo, tocamos. Bueno, chicos, ahora vamos a conocer al faraón Ramsés, que se puede decir que va a ser el guía de nuestra partida, ¿vale? El faraón Ramsés nos irá dando, bueno, pistas, nos contará algunas anécdotas,
para que no nos perdamos en el mapeado, ¿vale? Y nos dirá, bueno, los próximos objetivos a qué tenemos que hacer. Me voy a callar un momentito para que lo oigáis, porque a pesar de que el juego está doblado, como habéis visto en la introducción, la voz del faraón Ramsés es un poco rara, ¿vale? La vais a notar un poco rara y cuesta entenderle un poco. Ya si eso en la edición, intento aumentarle un poquito el volumen para que lo oigáis sin problemas. Te doy la bienvenida, mortal. Soy el faraón Ramsés. Mi cuerpo encontró aquí el descanso, pero mi nombre jamás se olvidó y espíritu fue acogido en el reino de los muertos. Durante siglos disfruté la fastuosa vida en el más allá, entre los dioses más poderosos. Pero mi sueño eterno ha sido interrumpido por los Kilmath, una raza de criaturas salvajes. Estas bestias han robado mi cadáver momificado y se están apropiando del poder que emana de mí. Su triunfo extenderá el caos por la tierra como si fuera una terrible ola de fuego que lo arrasa todo a su paso. Nuestro mundo tendrá un espantoso final. A ti, noble mortal, te corresponde hacer justicia y poner fin a tanta maldad por el bien de la raza humana. Debes hallar los 6 valiosos objetos robados y un día adornar mi tumba, obsequio del más poderoso dios egipcio. Se encuentran esparcidos por el valle, muy bien custodiados. Estos objetos encierran poderes mágicos y te ayudarán en tu empresa. Si te pierdes en el recorrido, regresa a esa tumba y yo te guiaré. Enfréntate sin temor al poder de los Kilmath. Ten presente el poder de los dioses egipcios. Ellos te harán triunfar. Bueno, pues ya habéis escuchado a Ramsés. Los Kilmath han robado su cuerpo y además 6 objetos, 6 artefactos. ¿Vale? Que nos van a venir muy bien en la misión, porque son objetos que nos van a dar habilidades para superar los niveles. Vamos a viajar a Karnak. Os pongo un ejemplo, pues por ejemplo, el primer objeto que vamos a conseguir, que van a ser unas zapatillas, nos permitirá aumentar la distancia de salto. Vamos a ver si, ¿vale? ¿Vale? De hecho, si vamos aquí en el panel táctil, aparte del mapa, ¿vale? ¿Vale? Que podemos activarlo o desactivarlo. Tenemos el arsenal, las 2 armas que llevamos de momento. Artefactos, no hemos conseguido ninguno, ¿vale? Y el transmisor, que esto es lo que os comentaba antes, que para ver el final bueno del juego necesitamos conseguir las 8 partes, ¿vale? Bueno, lo vemos más adelante, ¿vale? Y ya os explico también. Vamos a continuar. Tenemos que estar muy pendientes de la barrita azul, ¿vale? Porque si nos quedamos sin munición, tenemos que cambiar al machete, que el machete nunca se gasta la munición, ¿vale? Vale, ¿ha disparado? Sí. Vamos a acabar con este cristal. Vale. Tenemos que estar pendientes, ya digo, de no quedarnos sin energía de arma, ¿vale? Que viene a ser la munición. No podemos disparar a lo loco porque el disparar a lo loco hace que se nos vacíe la barra y habrá momentos en los que tengamos que cambiar de arma. Eso sí, cada arma tiene su propia barra, ¿vale? No es una general para todos. Y por cierto, los jarrones, no penséis que siempre va a haber cosas buenas, ¿eh? Más adelante veremos que hay trampas explosivas, hay unas trampas que son como unas serpientes que salen. Bueno, ya lo veréis. A ver, ¿quién me ha picado? Condenado cangrejo. Pero vamos, si haces un uso razonable del disparo, no te quedas sin munición, ¿eh? Ya lo digo. Bueno, tenemos 3 sitios por el que continuar, ¿vale? Tenemos este primero, ahí hay un activador, nos va a abrir estas puertas. Vamos a ir por partes. Empecemos por la izquierda. Vale, creo que ya hemos acabado con él. Sí. Bien. Bueno, ahí tenemos un sitio. Y no hay más bichos. No, despejado, ¿no? Espérate, que he oído algo. Sí, 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 viene más. Vale. Podemos saltar por aquí. No sé si vamos a poder llegar. No, no podemos llegar. No tenemos el salto mejorado. Con lo cual ahí no podemos continuar. Esta sería la salida norte de Karnak. Por aquí de momento no podemos continuar hasta que no consigamos las sandalias. Las sandalias de no sé qué. Bueno, aquí tenemos un Ankh de vida. Esto nos añade una barra adicional de vida. Y podemos llegar a tener 7, 8 barras al final del juego. 6 barras. No recuerdo cuántas eran, ¿vale? 6 barras, me parece.
Y bueno, aquí tenemos el escarabajo, que es una de las novedades que tiene el juego, ¿vale? Para esta remasterización, en las versiones originales no había puntos de control. Tenías que completar el nivel del tirón. Y si te mataban, aunque estuvieras al final, mala suerte, amigo, tenías que volver a empezar. Vale, hemos abierto esto. Vale. Aquí veis un icono de vitalidad, pero con una especie de como de semiesfera que gira alrededor. Bueno, esto no nos recupera una parte, nos recupera la barra entera, ¿eh? También hay para la munición, por cierto. ¿Vale? Los que tienen la barra esa rara, aquí no podemos hacer nada, pues necesitamos el símbolo de poder, que no lo hemos conseguido. Hay que seguir explorando y buscándolo, ¿vale? Como ya digo, el juego es muy aventurero en el sentido de que tienes que moverte por niveles, activar mecanismos y tal. Hombre, quizá decir que es un Tomb Raider, pues hombre, muy exagerado, ¿no? Pero tiene mecánicas de exploración, lo que pasa es que, claro, la vista es en primera persona. Si fuera en tercera persona, le podríais ver más el parecido, quizá. O podríamos decir también que es un Doom un poco más aventurero, ¿no? Porque también gráficamente recuerda a eso. Vale. Hay nada. Bueno, vamos a coger aquí cositas. Hemos cogido... que hemos cogido el símbolo de la guerra, ¿vale? Que nos abre la puerta del símbolo de la guerra. Vale, vamos por aquí, esto está hecho. Esto lo hemos mirado. Sí, sí, vale, puede ser por aquí. No nos queda otra. Vale, aquí tenemos la puerta del tiempo, que no la tenemos. Ahí está la puerta de la guerra. Vale, pero antes tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos agua. No me quiero tirar porque no tenemos... Bueno, ahora mismo... lo voy a enseñar mejor directamente, ¿no? Tiro. ¿Veis esa burbuja? Que es la burbuja de oxígeno, ¿vale? Por cierto, ahí tenemos una de estas que nos llena totalmente la barra de energía del arma. Lo que os decía, hasta que no consigamos la... me parece que era una máscara que nos permitía bucear bajo el agua y aguantar mucho más tiempo. Ahora, de momento, no duramos casi nada, o sea que prácticamente se puede decir que no podemos bucear todavía. Abrimos esta. Necesitamos las sandalias, chicos, ¿vale? Mirad dónde está el símbolo del tiempo, ¿lo veis? ¡Ey! Me está picando algo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? Vale. Sí, mira, el condenado. No, que estoy matando al bicho. Espera un segundo. Ahí. ¿Veis? Tenemos el símbolo del tiempo, pero para llegar ahí necesitamos las sandalias. No las tenemos todavía, así que vámonos a la siguiente localización, el santuario de Karnak, que aquí sí vamos a conseguir las sandalias, ¿vale? Y es eso, el juego es ir avanzando por escenarios, consiguiendo nuevos objetos, tiene backtracking, tenemos que volver atrás a los niveles para buscar nuevas rutas. La verdad es que está muy bien el juego, ¿eh? Yo lo recomiendo personalmente. Porque no es el típico shooter, ¿sabes? Tiene... pues fase de plataformeo, tiene mucha exploración, hay que explorar mucho y buscar puertas y más. Y tiene secretos también, no solo las piezas del transmisor que nos revelarán el final bueno del juego, sino... ¡mirad! Mirad lo que hemos conseguido aquí. Nueva arma, ¿verdad? Mejor la ametralladora que la pistolita. Una de las mejores armas del juego, ¿eh? A pesar de que es de las primeras que nos dan, ¿eh? Vale. Bueno, este ítem, que no salía en la versión de PlayStation, seguramente saldría en la de Saturn, ¿vale? Lo que nos permite es pegar unas ráfagas enormes, disparos, ahí lo veis. Pero claro, se bebe la munición, ¿eh? Así que, ojito. Lo que pasa es que, claro, los enemigos no duran nada. Pegamos unas ráfagas enormes. A ver, hemos venido por aquí. Tenemos izquierda, derecha y la puerta del símbolo de la guerra. Vamos primero por aquí. Vale, y tenemos aquí el símbolo del tiempo. Vale, nos ha subido el elevador hacia arriba, así que... no, no nos ha subido, ha bajado, ¿vale? Bueno, tenemos que tirar por aquí, no hay otro camino. La música mola un montón. Venga, punto de control. Y aquí tenemos los halcones estos. Y no sé si... sí, ahí están ahí. Ha caído, vale. Bien. ¿Dónde? ¡Uy! Me ha picado. ¿Dónde está? Ahí.
Vale, ahí tenemos el símbolo de la guerra, ¿vale? Mira, y el mapa. El mapa ahora nos revela todo el nivel, pero claro. Menuda locura, ponete a ver algo aquí, ¿eh? Siendo vectorial. Debían haber hecho un mapa, pienso que un poco mejor, ya que han hecho la remasterización del título. Un mapa y sobre todo subtítulos. Que no tiene el juego subtítulos. Y muchas veces al faraón cuesta entenderle, ¿eh? Vale, con un salto llegamos a coger eso, chicos. Bien. Vale. Ha caído la plataforma, ¿no? Vale. Tenemos el símbolo de la guerra. El símbolo de la guerra. Espérate, vamos a ver. Pues tenemos esta puerta, pero es el símbolo de la tierra. No, no tenemos la puerta, la llave que nos abre esta puerta. Así que vamos a la puerta del símbolo de la tierra. Vale, que era por aquí. Donde estaba el cruce, ¿os acordáis? Aquí. Este es el símbolo de la guerra. Y abrimos. Vale, los titanes. Aquí moverse alrededor de los enemigos es una estrategia buenísima, ¿eh? Vale. Mira lo que tenemos aquí. El símbolo de la tierra. Genial. Vale. Nada por aquí, nada por allá. Continuemos. La música está chulísima, ¿eh? A ver. Por aquí. Han aparecido otros enemigos. Vale. Cuidadito, que pueda haber más, ¿eh? ¿Despejado? Sí. ¡Ey! Hay un halcón por ahí. Bueno, aquí veis una especie de lago verde, ¿vale? Y veis ahí un ítem de energía de arma totalmente llena. Ahí va, cuidado. Ahí podemos volver más adelante, ¿vale? Pero necesitamos, creo que era una especie de manto, otro de los objetos que necesitamos especiales, para poder volar. Lo conseguiremos más adelante. Potencia el arma completa. A ver, cuidadito con la bola de fuego, ¿eh? Venga, ahora. Ese me lo como porque no puedo esquivarlo. Vale. A ver. Vale. La puerta está sellada, muy bien. La puerta también está sellada. Pues por aquí. A ver qué hay aquí. Bien. Mira, ahí hay un mecanismo. Seguramente nos abre la puerta. ¿Veis? En algunos jarrones también hay escorpiones dentro, ¿eh? O sea, no penséis que dentro de los jarrones siempre va a haber ítem de arma o de vitalidad, mucho menos. Venga, abrimos. Hemos activado. Y a ver si se nos ha abierto algo por aquí. Sí, mira, esta puerta. Vale. Y aquí tenemos otro mecanismo. Lo hemos dado y se ha abierto la otra puerta. Condenado, me ha metido un buen viaje ahí. Claro, es que cuando los tienes tan cerca, macho, es muy difícil evitarlos, tío. Vale. Vale, tenemos eso, salud completa y energía de arma completa. Venga, subimos. Subimos. Halcones. ¿Despejado? Sí. Chicos, las sandalias. Las sandalias de Inkumtet. No, Inkumtet. Joder. Bueno, las sandalias, entre vosotros. ¿Vale? Que nos permiten mejorar la distancia de salto. ¿Creéis que llegaremos a coger el primero de los 6 artefactos desde aquí con un salto? Vamos a probar. Ya lo ves. Ya lo ves que sí. Has encontrado uno de los 6 artefactos sagrados, mostrándote ante el consejo de los dioses como tenaz y valeroso sirviente. Las portentosas sandalias de Inkumtet harán que tus saltos superen a los de tus congéneres humanos. Usas para escalar los precipicios al noroeste de Karnak. Así alcanzarás una empinada senda que lleva hasta un santuario en las montañas. El artefacto oculto en este santuario es un obsequio de Sobek, dios de las criaturas anfibias. Bueno, pues aquí nuestro amigo el faraón nos ha dicho que usando las sandalias podemos ahora localizar la salida norte de Karnak, ¿vale? Para llegar hasta un santuario en las montañas. Así que tenemos que volver a Karnak. Esta vez con las sandalias ya se nos abre distintas rutas, ¿vale? Venga. Bueno, esto ya lo conocí antes.
Avanzamos. Fuera. Vale, voy... Sí, vamos a... Mira, ahora ya nos salen las avispitas también de los jarrones. Son muy puñeteras, abejas, avispas, no sé, llámalo como queráis. Y ahí no llego todavía, porque a pesar de que hemos aumentado la potencia de salto, no llego. Está muy alto. Vale. Vamos por aquí. Porque podemos conseguir aquí... Bueno, esta es la salida, ¿vale? Quieto. La cojo, vale. Antes de ir por aquí, vamos a mirar una cosa. ¿Os acordáis el sitio de antes que vimos? Bueno, vamos a estallar primero. Bien. Eso es. Y vamos a abrir esto. Tenemos el símbolo de la guerra, que lo necesitábamos por la puerta de allí. Vamos a movernos. Bien. Tenemos que llegar a aquella cornisa, chicos. ¿Os acordáis que antes no podíamos llegar? Pues no teníamos las sandalias, pero ahora sí las tenemos. Con lo cual ahora podemos pegar unos saltos enormes. Vamos para allá. ¡Ole, hop! Vale, y ahora llegamos al sitio este donde estaba el símbolo del tiempo. ¿Os acordáis? Pero... lo vimos desde ahí, ahí estará. No sé si lo vais a ver, está el camello ahí esperándonos, no se ve, ¿vale? Bueno, tenemos el símbolo del tiempo, ¿vale? Así que podemos volver atrás, pegamos el saltazo ahí y la puerta del tiempo la podemos abrir ahora. Y aquí tenemos el primero de los Anks que nos permite aumentar nuestra vitalidad. Ahí lo veis, ¿vale? Se ha incrementado la salud máxima. ¿Veis que ahora debajo de la barra de vitalidad, de la roja, hay un puntito rojo? Ese indica el número de barras adicionales que tenemos. Es decir, ahora mismo tenemos dos. La principal y la de reserva. ¿Vale? Vale, ya podemos tirar por aquí. Ahí está el camello que os he dicho antes. Vale. Pero esta salida no la tenemos que coger, chicos. Ya tenemos las sandalias, con lo cual podemos volver al principio. ¿Vale? Eso es. Por aquí. Y con las... ahí va. Me estaba esperando ahí, condenado. Con las sandalias ahora sí podemos llegar ahí de un salto. ¿Vale? Pues que veo que hay enemigos. Vale. Fuera, avispas. Tenemos esa. Ahí, ¿llegaremos de un salto? Sí, hemos llegado, pero no había. Mira. Vale. Cuidado con las caídas, que las caídas nos quitan bastante vida, ¿eh? Mira, tenemos un ítem de estos, pero que... bueno, el modo ametralladora, como digo yo, que es este ítem, nos permite aquí pegar una ráfaga de disparos increíble. Va a freír a este, porque para otra cosa. Venga, al paso de Sobek. Bueno, chicos, estáis notando un ruido, ¿verdad? Un pitido. Bueno, eso nos indica que en este nivel hay escondida una de las piezas del transmisor, ¿vale? Para conseguir el final bueno. Recordad, son 8 piezas. Venga, entremos. Y hay que asegurarse de conseguir el transmisor. La pieza, vamos. Porque nosotros queremos el final bueno, ¿verdad? No queréis el final malo. Vale. Vale. Esta pared baja hacia abajo. Un símbolo de Lank, una cámara muy chula. A ver. Cuidado con los halcones. Hay otro por ahí revoloteando. Ahí. Vale, tenemos dos caminos, izquierda o derecha, ¿vale? Vamos a ir primero a la izquierda. A ver si llego ahí. Sí, con las sandalias ahora llego a muchos sitios. A ver. Es mejor eliminar a todos los enemigos para evitarte el lío, ¿sabes? No sea que luego tengamos que volver a pasar por aquí y le tenemos pestoseando al cangrejito o al escorpión. ¿Dónde está el escorpión? Vale. A ver. Cuidado, halcón. Otro por ahí. Vale. Bueno. ¿Oís lo mismo que oí yo? Afinar el oído un momentito.
Se oye el transmisor, el pitido, ¿verdad? Eso indica que está muy cerca de esta localización. Vamos a bajar primero por aquí. De aquí bajamos aquí. Activamos este mecanismo. ¿Vale? Y damos un pequeño salto. Cuidadito con caernos, ¿vale? Que si nos caemos morimos directamente. Vale. Vale, ya no nos dispara porque hemos activado el mecanismo. Muy bien. Y aquí está la primera pieza del transmisor. Que parece ser el ratón. Sí, porque el transmisor no deja de ser una especie de mini portátil, mini laptop. Con una serie de, bueno, de accesorios. Veis que hay unos cascos, hay como una pequeña antenita y tal. Vale, muy interesante. Bueno, ya tenemos la primera, ¿vale? Ahora hay que deshacer el camino. Eso es. Por aquí, saltito. 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 Mucho ojo con caernos. Bien. Perfecto. Vale. Y tenemos que necesitamos el símbolo de la guerra, que no lo tenemos. Ahí no llego de un salto, no voy a hacer locuras. Vamos por aquí, que hay que buscar el símbolo de la guerra, ¿eh? Esto lo cojo ahora para llenarme. Y volvemos al punto de inicio, que era donde estaban los dos caminos. Ese era el de la izquierda. Pues vamos a por la derecha ahora. Vale, a ver qué tengo aquí. A ver. Ahí ni nada. Y a su vez se separan dos caminos también. De momento lo que voy a hacer es activar el escarabajo como punto de control. Mirad, allí está el símbolo de la guerra. Vale. Cuidadito con caernos, chavales, ¿eh? Saltamos. Saltamos, nos damos la vuelta y disparamos al halcón. Eso es. Vale, hay dos jarrones, pero ni me voy a molestar porque uno es uno de energía de arma. Y tampoco es que vaya mal. A ver. Vale, escarabajo. ¿Y esto qué son? Bolas, bolas de piedra que nos disparan. Cuidadito que esto nos quita un montón de vida. A ver si puedo pasar así saltando un poco lo loco. Salto, salto. Joder, que dos bolazos me han metido. Fijaos la vida como ha bajado. Vale, necesito el símbolo de la tierra y el tiempo. No tengo ninguno de los dos. Vale. Vale, han dejado de disparar ya. Vale, ni nada. A ver. Mira aquí. Ahí a lo mejor puedo llegar. A ver. Y aquí vuelvo a salir ahí. Lo único que, bueno, aquí tenemos algunos cangrejitos para. Cuidado con caernos, ¿eh? Cuidado con caernos, que eso está muerto. Mira, donde hay un cangrejo ahí. Condenado. Vale. A ver. Joder. Está ya todo metido. A ver. Me la he comido doblar. Vale. Yo el que tengo es el símbolo de la guerra, ¿vale? Con lo cual aquí no puedo hacer nada. Media vuelta. Fuera, 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 fuera. Vale. Por aquí. No, aquí cogimos el símbolo. ¿Tengo el símbolo? Sí, el símbolo de la guerra. Esa es la puerta que tenemos que abrir. Volvemos, volvemos. A ver. Fuera. Mira, vida. Bien. Es bueno dejarse de vez en cuando algún intento de vida. A ver. La puertecita del símbolo de la guerra. Aquí, esto. Tenemos ahí un escarabajo como punto de control. A ver si. Vale, punto de control. Y ahí está el símbolo del tiempo. Está. Cojo esto. Vale. Y desde aquí saltamos. Vale. Y ahí al lado está el símbolo de la tierra, que también lo vamos a poder conseguir. Vale, pero primero hay que abrir la puerta del símbolo del tiempo. Por aquí nada que hacer. Y ahí no me atrevo a saltar porque creo que no llego. Y si no lo consigo, voy para abajo. Así que, venga, media vuelta. Mira, un par de jarrones. Con un poquito de vida, que la cojo. Que no sé si os habéis dado cuenta que cada vez que cogemos vitalidad se pisara la barra de la vida. No sé muy bien por qué pasa eso. Vale, estamos aquí. Venga, tiempo. Mira esto. Perfecto, salud completa. Pasamos. Aquí está. Símbolo de la tierra. ¿Qué os pensabais? ¿Que la vuelta iba a ser tan fácil como la ida? Cuidadito con las bolas de fuego estas, que quitan una barbaridad.
que el doble, ¿eh? Vale. Y ahora podemos abrir esta. Y ahí está la salida del nivel. Perfecto. Vámonos. Montaña de Sobek. Bueno, chicos, templo de la montaña de Sobek. Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Quiero hacer, bueno, pues los capítulos a 35 o 40 minutos. No van a ser muy largos, porque ya digo, el juego en 6 horas, 7, a lo mejor no lo zumbamos. Así que, bueno, espero que os haya gustado este primer capítulo de la serie. Como siempre digo, yo agradeceros que os paséis a echar unos minutillos. Mandaros un saludo y, bueno, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Os recomiendo que os paséis por la sección Primer Contacto, ¿vale? En las listas de reproducción del canal, allí está todo muy bien organizado, y entréis en la sección Primer Contacto y veáis ahora que habéis visto este título cómo era el original de PlayStation 1, para que comparéis, hagáis una pequeña comparativa. Nada más, mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, chicos.